Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos a nuestra sección Series de Terror. Bueno, ya sabéis, soy Óscar Oliva y aquí estamos con un nuevo video gameplay de nuestra serie Resident Evil Code Verónica, la versión X para PlayStation 2. Bueno, como veis, me he retocado un poquito el inventario. Se acercan los capítulos finales y ya hay que tirar de armamento pesado, entre otras cosas porque tengo un montón acumulado en el baúl y así voy más seguro por si me sale algún hunter o algo. Y ya termino de gastar la pistola. He dejado la escopeta y los cartuchos de escopeta en el baúl porque creo recordar que más adelante tomamos el control de Claire y a lo mejor le puede venir bien a ella la munición de escopeta y la escopeta. Así que lo que nos queda hacer con Chris, continuamos por aquí. Teníamos tres cosillas pendientes, si no recuerdo mal. Teníamos, por un lado, vaciar el tanque de agua ese, donde brillaba algo. Creíamos que era una especie de llave o algo, algún objeto que brillaba. ¿Qué podemos hacerlo con la manivela válvula? Eso es lo primero que vamos a hacer ahora. Vale. Después, tenemos que volver a la mansión. En el vestíbulo, debajo de las escaleras, sabéis que estaba Claire, estaba retenida como en una especie de capullo de seda. Con el cuchillo, creo que podemos cortarlo y liberarla. Y tenemos que volver a investigar el tigre ese, que hacía homenaje a la estatua de la primera parte de la saga, del primer Resident, que tiene un ojo de cada color. Bueno, pues... ¿Veis lo que os digo? ¿Veis lo que os digo con los hunters? Ya vienen, ¿no? Vale. Venga, según asomes el pico, vas a pillar. A ver de qué tipo es. Mira el condenado, macho. Es que no le veo venir, tío. No sé por qué no viene, está tardando mucho, eh. Verás como si avanzo, cambia el ángulo de la cámara y me enchufa el hunter. ¿Qué os apostáis? A ver. Está ahí, condenado. A ver si puedo asomar un poquito. ¿Quiere? No. Ya está. Ahí está. Ah, es que está dando vueltas. Vale. Podría incluso pasar y colarme en la habitación, que es esa de ahí. Se ha quedado como atascado, ¿no? Debería haber venido corriendo por mí. No sé si le he dado. Yo creo que le he dado a la pared, ¿eh? Está tonto. Mira, desde ahí le voy a pegar un tiro con la pistola. Eso lo alertará. Eso es. Joder, viene escopetado, ¿eh? Nunca mejor dicho. Condenado. Venga, levanta. Sin vergüenza. Ya me ha dado el toquecito y me ha dejado... Bueno, bien. Llevo dos curas. ¿Veis lo que digo con el tema de los hunters? En cualquier momento te aparecen los robocitos con el escáner y ya la tenemos liada. Bueno, pues esta es la habitación donde estaba... ¿Veis? Algo brilla ahí. No sé si será una llave. Vamos a ver. Subamos. Vale, hay un pequeño hueco cuadrado. Hay una nota. Bueno, puede drenar el agua, tal, tal. Aquí podemos usar la manivela. Con el alzador que tenemos, ¿veis? Que lo hemos puesto. Ahora es cuadrada, con lo cual podríamos utilizarla. Que brillaba algo, ¿no? A ver, Chris, eso, cógela. ¿Qué es? Llave de la grúa. Ah, vale. Qué tomado. Increíble, salen por todos lados, ¿eh? Fuera. Madre mía, qué bien he hecho en equiparme en las granadas, tío. Ojo la dejante que llevo dos y acabo de empezar el capítulo, ¿eh? No descarto más sorpresas, ¿eh? Vale, no hay más por aquí. Cuidado al salir porque está el robocito ese con el escáner. Espero que no me pille. Vale,
Sí, míralo, ¿ves? Condenado, tío. Esto se lo tenemos que agradecer a nuestro amigo Albert Huesques. Menudo cabronazo está hecho. Bueno, si no recuerdo mal... Uf, la araña esa gigante. Tiene pinta la cosa de que aquí podemos utilizar la llave de la grúa. Porque esto es una grúa. Vamos a comprobar. Es un botón de activación para manejar una grúa. No. No, 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 no. Que le da mal. Who could have done this? Alexia. That is how I dispose of insignificant bugs. Said the spider to the fly. How do you wish to die? Bueno, increíble. Esta araña es todavía más grande que la que salía, no sé si acordáis, en los subterráneos del primer Resident Evil. Lo que tengo que hacer es que baje de ahí, porque de ahí va a ser muy difícil darla, ¿no? A ver, es que no sé exactamente. Vale, viene por ahí. Ese veneno me parece que era el que leí en una nota, que no se podía curar ni con hierba azul, ¿eh? O sea, que ojito con el veneno, ¿eh? A ver si me da un plano la cámara y la puedo chupar. Se ha quedado como atascada la primera. Un latigazo que te he metido ahí. ¡Hala! Tres disparos, hacer puñetas a la araña. He aprovechado que se ha quedado como atontada y tenía un hueco libre. Por aquí apellidaba algo. ¡Ay! Pendiente de Alexander. ¡Anda! Vamos a examinar esto, a ver. Este pendiente, a comprobar. Parece que se puede quitar la joya. Vale, ya tengo dos, porque teníamos también el anillo de Alfred. Se ha quitado la parte de metal y has conseguido la joya de Alexander. Vale, tengo la joya de Alfred, la joya de su padre, Alexander. Pero me falta la joya difícil de conseguir, la de Alexia. A ver cómo demonios consigo yo la joya esa. Bueno, hecho esto, aquí yo creo que ya no hay que hacer nada más. Nos podemos ir. Vamos a volver sobre nuestros pasos. Vamos a liberar a la pobre Claire, que ya le toca salir de ahí. Así que por la misma puerta por la que hemos venido, que era esta, cojo de nuevo el ascensor, voy al baúl, dejo todos los objetos que no vaya a necesitar. Vamos a liberar a Claire. Mira, se ha ido el robot. Genial. Yo ya venía con el lanzagranadas en mano, dispuesto a repartir. Tengo dos de tres joyas. Esas joyas se ponen en el cuadro que está en la mansión, justo encima donde está Claire atrapada. Ahora cuando vuelva para allá, no sé si llevarme directamente las dos joyas y ya dejarlas colocadas. Me falta una, la Alexia, que no sé cómo demonios la voy a quitar. Pero bueno. Bueno, lo primero, cedo el baúl. Vale, cedo el baúl. Y voy a dejar... ¿Qué puedo dejar? A ver. A ver, a ver, a ver. Creo que al liberar a Claire tomamos control de ella, pero no me acuerdo. Bueno, el lanzagranada me lo voy a llevar con Chris. La joya la voy a poner junto con la otra. Eso, las dos juntas. El cuchillo lo necesito. Bueno, hierbas, como no me ha tocado, voy a dejar una. Vale. Vale. Me voy a ir así. Venga. Perfecto. Voy a haber dejado las dos gemas, pero bueno, si eso luego llevo las tres del tirón, cuando consiga la tercera. Por aquí.
¡Ahí va! Ahí brilla algo en el macetero ese, a ver. Claro, es que esta zona, cuando pasé antes, no estaba la luz puesta, la energía activada. Al activar la energía, ¡ahí va! Y ahí brilla algo también. ¿Qué es eso? Objeto ala. ¡Anda! Tengo dos alas ya. Vale. ¿Dónde era donde brillaba? Aquí lo he visto brillar. ¿Aquí? Objeto ala. Tengo tres. Vale. Si no recuerdo mal, la libélula que se ve durante varias partes del juego era una libélula que tenía cuatro alas. Tengo tres. O sea que solo me faltaría conseguir una. Vale. Bueno, tenemos la mansión. Lo primero, liberar a Claire. Lo primero. Vale. ¿Dónde estaba Claire? Aquí. Es Claire. Se ha desmayado dentro del capullo. Necesito alguna herramienta para abrirlo. La tengo. We have to get out of here. Not yet. We have to find Steve. Who's Steve? He's a boy who escaped from that island with me. But then a monster attacked us and we got separated. So that means Steve is still somewhere in this base? I'm sure of it. It's Alexia! Alexia? There really is an Alexia? It is almost time, you genetically inferior siblings. After her! She might know where Steve is. Let's go. Just go. I'll be fine. But Chris... You've got to save Steve. Go! Bueno, bueno, bueno. Tenemos a Claire otra vez. Bajo control. Bueno, vamos a ver. Claire, ¿qué llevas en el inventario? Está en cuidado. Vale. Mira, lo primero que voy a hacer, aprovechando que tengo una roja y una verde aquí, es echarme una de cada. Y me voy a llenar totalmente. Vale. La voy a combinar. Sí. Y esta me la voy a echar para estar totalmente hasta arriba. Más cositas que hay aquí, a ver. Tengo munición para la pistola. Vale, pistola, muy bien. Aquí tenemos, mira, cartuchos de escopeta. Lo que no tengo es un baúl a mano, ¿que no? Ah, sí, mira, uy, qué bien. Hay que equiparse, ¿eh? Viene un enfrentamiento importante ahora, ¿eh, chicos? Ya os lo digo, pero lo primero que voy a hacer es abrir esto, porque lo teníamos pendiente y solo Claire lleva la ganzúa. Comprobar. Tiene una cerradura. ¿Qué es eso? Un cartucho de balas de Magnum. Genial. Bueno, esta la voy a dejar en el... Estas son para Chris.
para más adelante, que tomaremos control de él otra vez. Trip va a llevar el pistolón. Eso, para el jefe final. Siempre la mano, me gusta dejarla para el jefe final. A ver. Debe llevar algo potente, ¿no? ¿Tengo por aquí flechas explosivas? Sí. Bien. Y de las normales también. Eso es. Vamos a combinar aquí, a ver. Mira, estas. Perfecto. Vale. Perfecto. Y la bala de pistola la voy a dejar en el baúl de nuevo. Ahí. No tengo para hacer guardado, pero por si acaso, si hubiera problemas, no debería. Vamos bien. Me voy a echar otra hierba. Eso es. ¿Y equipado? Pues equipado la ballesta mismamente. A ver, ¿qué hay por aquí? Mira, tenemos un cuadro. ¡Ey! Un momento. Un momento. Ahora me acabo de dar cuenta. Parece que esto se mueve, ¿no? Mira lo que hay ahí. ¿Para qué usarían este gancho? Para colgar una escopeta, como la hemos visto anteriormente. Vamos a ver si tengo la escopeta por ahí. ¿Dónde está esa escopetita? ¿Dónde estás? Aquí. A ver qué pasa si cuelgo la escopeta aquí. Equipa, usar. Sí, vale, muy bien, pero el problema es que el lanzagranadas lo tiene Chris equipado. Me estoy juntando con una cantidad de munición de lanzagranadas que ya prácticamente lo voy a llevar fijo en el inventario. He ido ahorrando mucha munición durante el juego y aquí están sus frutos. A ver. Tengo 14 de estos, pero es que de estos tengo 29. Y tengo en el lanzagranadas, tengo también. ¿Dónde estaba la munición de la escopeta? Aquí. Ahí. Y la munición de la escopeta. Ahí, bien colocado todo. Y el cartucho de tinta con 34 guardados. Ahí. Venga, así mismo me voy. Voy a llevar, por si hubiera problemas, esto combinado. Venga, vamos. Vale, os recuerda algo esto, ¿verdad? Este pasillo recuerda mucho al de la mansión del primer Resident. ¡Eiva! ¿Qué pasa aquí? ¿Se rompen las paredes? Condenado. Fuera, sin vergüenza. Vale, a ver. Hay una puerta aquí. Vamos a examinarla. Vaya, cerrar por el otro lado. Y este, ¿cuánta munición de pistola tengo? 5. Vamos a combinar con la ballesta. Voy a usar la ballesta. Va a faltar este bicho. Fuera, fuera, aparta. Fuera, sin vergüenza. Vale, esto. En el primer Resident había un pasillo que se podían empujar. ¿Se puede? No, esto parece que no se puede. ¿Tampoco? Sí, esta sí. Vale, espérate un momento. Que a lo mejor tenemos premio debajo. ¿Esa se puede empujar? No. Esta tampoco. La única que se puede empujar es esa de ahí. A ver. Empújala. Espérate. Leche. A ver, hay un huequito que tienes que meter por ahí, Claire. Vale, veo que no me deja. Solo la puedo empujar para acá. Voy a ver si es que se empuja para acá. Ahí hay algo. ¿Qué es? Flecha de ballesta. Muy bien. Vale, pues ya está. Pues 30 flechas más que tengo. ¿No puedo ir por otro lado? Vamos por aquí. ¡Ay! Se me ha olvidado mirar. Bueno, ahora la vuelta. Vuelvo a mirar a ver si esas mesillas o muebles se pueden mover. Vale, ¿qué tenemos? Ahí va, un zombie. Ese está
No, se levanta. Ojo a la de flechas que le he metido al colega, ¿eh? Vale, a ver, tenemos una habitación, hay dos puertas, yo he venido por una y otra. Vale, vamos a... Está mirando algo ahí arriba, Claire, ¿qué están mirando? A ver, ¿qué están mirando? Un cañón. No dice nada ahí. Mira, sí. Esto es lo que estaban mirando, ¿no? Memorándum de seguridad. El secreto más importante de los ASFOS se guarda en este laboratorio. Como precaución, he instalado un dispositivo de autodestrucción en el cuarto de control y he introducido el código de activación en el ordenador. Si se introduce el código, las puertas que dan acceso a las rutas de escape se abrirán. Para escapar del laboratorio con facilidad, se puede utilizar el ascensor que lo conecta directamente al hangar. Recuerda que he utilizado el código de mi bella antepasada en el código de activación. Gloria a los ASFOS, Alexander. El código de tu bella antepasada, Verónica, ¿no? O sea, código Verónica. De ahí el título del juego, por cierto. Vamos a girar la manija. Lo mismo nos sale aquí una bola de cañón. Pólvora. Bueno, cuidado con esto, que si pasamos por ahí podemos tener lío, ¿eh? Cristal. A ver. Vamos a comprobarlo. Un cristal bien pulido. Dentro hay una tarjeta. Si lo rompo, podré conseguir la tarjeta. ¡Anda! Si paso ahí, no sé si me pillará. A ver. Vale, ya sé cómo voy a romperlo. Ahí vamos a colocar esto. A ver qué pasa. ¡Bingo! Tarjeta de seguridad. Vale, este no se levantará, ¿no? Nuestro amigo. ¿Qué hay aquí? Flechas. Hay algo más. Más flechas. Uf. La cantidad de flechas que llevo, ¿eh? Mira, voy a llevar las explosivas y la pistola por si hubiera problemas. Esta la voy a mezclar. Eso es. Nuestro amigo se levanta. No parece, ¿no? Ha sonado un clac. Yo creo que eso ya no cae. Vale. A ver, estoy oyendo un ruido. ¿Qué ruido es ese? A ver. Ah, es que hay un zombie aquí, ¿no? Sí. Que está golpeando la... A ver si le puedo disparar. ¡Ay, va! Que tengo el explosivo. No, no, no jodas. El explosivo no lo utilices. Esto. Eso es. No. No le doy. Bueno, aquí había un zombie. ¿Este se levanta? No, no. O sea, que aquí tampoco hay nada. Tenemos dos puertas. Voy a mirar esta de aquí primero, a ver. El ascensor de evacuación de emergencia. Solo funcionará en emergencia. Vale. Vale, ahí tenemos para subir. Voy a dejar esto combinado. Y me voy a llevar la pistola. A ver por aquí dónde vamos, a ver. Me he dejado otra puerta atrás, ¿eh? No se me ha olvidado. Simplemente estoy mirando. Una plataforma. Uf, uf. A ver. Vamos a ver. Está cerrada. Hay un hueco con forma de libélula. ¡Anda! No tengo ni el cuerpo y me falta una de las alas. Vale, por aquí hay que escapar. Está claro. Es un disparador de seguridad para el lanzador de longitud. En una emergencia, la cerradura se desactiva automáticamente. Vale. Vale, esto es lo mismo. Y la del medio, lo único que es algo distinto. A ver qué me dice. ¿Cómo desactivar la seguridad? En una emergencia, girar los dos dispositivos a la vez. Se desactivará cuando la carga haya finalizado. Vale, pues por aquí, cuando sea una emergencia. Como todavía no lo es, volvamos sobre nuestros pasos. Me queda una puerta por ver. Vamos por aquí. ¿Eh?
¿Qué es esto? La rejilla de hierro está bajada. Es posible que se abra con el lector de tarjetas. Tengo una tarjeta, yo aquí. Esta. Comprobar. Una tarjeta para abrir la cerradura de seguridad. A ver si es esta. Es un lector de tarjetas. Se ha activado el cierre de seguridad. ¿Usar la tarjeta de seguridad? Sí. Vaya, qué casualidad, ¿eh? Se ha cerrado la puerta. Me voy a equipar esto por lo que pueda pasar. Vaya, hay un montón de estatuas aquí, a ver. No, no me deja mirarlas. ¡Anda! ¿Steve? Oh. Claire. Crazy woman told me she was gonna perform the same experiment on me that she did on her own father. She's completely insane. What's wrong? Hay que correr, chavales. Cuando nos dé un golpe Steve, hay que echarse una cura, ¿eh? A correr. Uf. Por los pelos. Your brother kept his promise.
I'm sorry, I cannot. What? What are you saying? I'm glad that I met you. I love you. Claire. Steve? 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 At last, I found you, Alexia. Come with me. You're responsible for the creation of the T. Veronica virus. And now the only existing sample is in your body. I want it. Now! You want it? You are not worthy of its power! Total. No te pares tanto tiempo. Vamos a movernos. Le damos un toque y nos alejamos. Lo mejor. Mira, anda. Ahí tengo algo. ¿Qué es esto? Un puñal de combate. Sí, ¿qué hago con esto? Si se piensa que la voy a matar con un cuchillo, estamos apañados. Vale, genial, encima fallas. Vale, ya no tengo munición. O sea, que a pistola, ¿no? Locura, locura total. Toma. Fíjate que estamos... No, estamos sin cuidado todavía, por favor. A ver. No nos coja. Que lo hemos hecho algo. Creo que la hemos tumbado. No sé cómo, creo que la he tumbado. La hemos tumbado. Vamos a aprovechar para cogerle la gema, que tiene una gema. Cógele la gema, Chris.
Ah, no, está allí brillando. Está brillando aquí la gema que se le ha caído aquí. Eso es. Collar de Alesia. Bien. A ver si puedo subir por arriba. Vale, pero no puedo avanzar. Bueno, pues me tengo que ir a un baúl echando leches. Porque no tengo vida. No tengo vida, no tengo munición, no tengo nada. A ver si me deja escapar por aquí. Sí. Bueno, el caso es que de momento, temporalmente, ya hemos dejado atrás a Alesia. Vale. Vamos a un baúl. Aquí había uno. Vamos a equiparnos como Dios manda. Para la pistola tengo. Mira, los cuchillos ya no los voy a necesitar. Uno ahí, otro ahí. Vale. Las joyas las necesito. Una ahí, otra ahí. Y munición, las lanzagranadas, por supuesto. Voy a armar las 14 estas. Perfecto. Ah, pistola, me la he tenido que rematar a Alesia. Que por supuesto no es el enfrentamiento final, ni mucho menos. Era un enfrentamiento temporal. Vale. Pues tengo las 3 joyas. Más cositas para llevarme. Tengo 2. Puedo llevarme la pistola. Me voy a llevar una cura también. Un spray. Y me voy a llevar. No sé si tengo por aquí más munición de pistola. Sí. Ahí. Perfecto. O de escopeta. O no sé qué hacer. Bueno, me voy a llevar la escopeta. Como voy a soltar ahora, sí, hay que ir bien equipado. Vale. Vamos a poner las joyas. Voy bastante bien de munición. Puedo permitirme derrochar algo. Venga. Digo yo que Alesia ya no estará. Se ha visto antes cómo se levantaba. Y el cabronazo del Wesker se ha alargado. Me ha dejado marrón. Eres uno de mis mejores hombres, dice. Qué cachondo es el Wesker. Bueno. Vamos a colocar las 3 gemas aquí. Joya de Alesia. La joya de Alexander. Y la joya azul de Alfred. Zombies. A ver, aquí sí. Bueno, pues venga. Recarga y date tiros. Recargamos, tengo munición, saco. ¿Hay más? A ver dónde estáis. Ah, vale. Anda, si es. Es como la mansión de los Ashford, esta zona. Sí, no hay más. A ver. Ahí no autopunta. Vale, eso es porque no hay enemigo. Vale. Un momentito. Hay un zombie, pero está en el otro lado, yo creo. Ahí. Aquí, hierba verde, por supuesto me la llevo.
Sí, perfecto. Vale. A ver, según el mapa, estamos en un pasillo, hay tres puertas. Parece una réplica de la mansión donde vivían los Ashford, más esta habitación, que es la que quiero ver. A ver qué es. ¿Qué tiene de diferente? Un estudio donde guardar. Y tengo baúl aquí. ¿Esto es baúl? No. Es un estudio donde guardar. Vale, guardar partida, pero no tengo baúl. Es la foto de una bella mujer, la matriarca de la familia Ashford, Verónica. Vale, sí, eso lo hemos visto en otras ocasiones. ¿Qué pasa aquí? Una llave. Llave de la sala Esther. Esther, no sé qué puede ser. Estéreo, esterilización, no sé. Vamos a ver. Lleva tallado un símbolo de peligro biológico. ¡Ah, amigo! Esta nos abre la puerta de abajo. Vale, vale, vale. Entonces será sala de esterilización. Tan solo libros inútiles. Vale, vamos a seguir mirando por aquí. Aquí no hay nada útil. Nada útil. Munición para la escopeta. Vale. Bueno, pues... va a ser un buen punto donde dejar el capítulo de hoy, ¿eh? Aprovechando que tengo aquí cinta para guardar, la voy a coger y eso es lo que voy a hacer, guardar. Bueno, amigos, pues nada más. Como siempre digo, agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos viendo mis vídeos. Yo ya sabéis que os mando un saludo y os cito al próximo capítulo de Resident Evil Code Verónica, que puede ser el último, ¿eh? Ya os aviso. Puede ser que el 15 sea el último capítulo. Por mi parte, nada más. Os mando un saludo y nos seguimos viendo por el canal. Cuidaos todos.